El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, anunció que enviará al Congreso de la Unión un paquete de reformas constitucionales y de ley en materia de justicia cotidiana, así como un decreto presidencial de conciliación en los conflictos que se resuelven en la Administración Pública Federal. Para daros una idea de su importancia, basta señalar que significa que casi el 90%, 9 de cada 10 controversias presentadas ante los poderes judiciales de nuestro país, sea en la instancia local o federal, esto sin contar además los miles de procedimientos ante las juntas y tribunales laborales y administrativos, son distintos del ámbito penal. Son aquellos que nos llevan a resolver problemas del ámbito familiar, en donde hay conflicto y donde hay controversia y donde hay que dictar justicia, del ámbito mercantil, del orden civil. Esa es precisamente la justicia cotidiana. Esto quiere decir que la justicia cotidiana es la justicia que más le importa y afecta a la gente. Señaló que de esta manera se reafirma el compromiso del gobierno por construir un mejor país más justo y equitativo que garantice a todos el acceso a la justicia eficaz. Los mexicanos demandan soluciones sencillas y prácticas, acordes a su ritmo de vida actual. Quieren un sistema de justicia eficiente, que resuelva y dé resultados. Quieren un sistema justo y parejo. Detalló que entre los cambios propuestos están crear el Sistema Nacional de Impartición de Justicia, fortalecer la independencia de los poderes judiciales locales, crear un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ampliar la aplicación de la justicia oral en el ámbito mercantil. Se prevé establecer una Ley General de Medios Alternos de Solución de Conflictos, una Ley de Justicia Cívica, así como una Ley de Justicia Itinerante. También se propone un cambio estructural en el modelo de justicia laboral, la homologación del funcionamiento de los registros civiles y una nueva Ley General de Registros Públicos y Catastro. Estoy seguro de que las reformas en materia de justicia cotidiana serán un gran marco para honrar el centenario de nuestra Constitución en 2017. En síntesis, con todas estas propuestas, estamos impulsando una transformación estructural de la justicia en los ámbitos más cercanos de todos los días de las personas. Con estas acciones, el Gobierno de México da un paso importante para convertirlas en realidad. Corresponderá ahora al Congreso de la Unión discutir las iniciativas, enriquecerlas y eventualmente aprobarlas. Con información de Susana Cerezo, Notimex.